buenas amigos y amigas. Bueno, pues hoy traigo otra arma aquí que me habéis pedido mucho para evaluarla y probarla. Yo digo una cosa, yo no la había probado nunca, ni la había visto así personalmente. Bueno, aquí la tenemos, es la Norica Omnia. Me la ha dejado gentilmente la armería Tera. Y ya os digo, mi primera impresión, ¿qué queréis que os diga? Lo que veo aquí es un arma muy moderna, tipo táctica. Ya digo, muy moderna. No había yo probado un arma así. Y ya os digo, mi primera impresión, pues me he quedado extrañado. Pesa muy poco también, ¿eh? Tiene el pistolete tipo de competición. Lo que sí que me han dicho una cosa muy curiosa, que también lo he visto en otros vídeos, que cuando dispara, no te enteras prácticamente, porque tiene un sistema que es como si el cañón se fuera para atrás y para adelante. Es tipo, como hace ya muchísimos años, la casa Gamo sacó un rifle que se llamaba el Statical, que también tenía el mismo sistema. Ya os digo, la prueba, pues la prueba la haremos en el campo, claro. Ya os digo, mi primera impresión ha sido un poco así rara, pero está muy bien, el estilo táctico. Bueno, quiero deciros que la armería Tera me la ha dejado gentilmente, claro, para que la probara. Os tengo que contar, pues, un poco de la armería Tera. La armería Tera es una armería familiar de Benavente, de Zamora. Es una armería que tienen, pues, se dedica a la venta de artículos de caza y de pesca. Por ejemplo, escopetas, rifles de caza y cosas para pescar. Y nada, tienen toda clase de accesorios para ello. Aparte, Chema, el armero, pues también repara pues esas armas. Y también aconseja a la gente también para lo de la pesca y todo. Ya os digo, es una armería muy completa. Y os digo una cosa, lo que más me gusta de esa armería, que se lo he dicho muchas veces a ellos, es su humildad, como personas y como vendedores. Y nada, os voy a decir que tienen un canal también, que todos los lunes y los jueves lo hacen en directo a las 8 de la tarde. Y podéis entrar en ese canal y podéis preguntar lo que queráis sobre la caza, sobre la pesca, escopetas, munición, de todo. Y nada, y ahí si puede, pues os responderá, porque hay muchísima gente. Yo os digo, si podéis, os suscribís a su canal y así, pues, estaréis más en contacto. Ya os digo, no os vais a arrepentir, ¿eh? Suscribiros a su canal, que no os vais a arrepentir. Ya os lo digo yo. Bueno, pues, perdonad. Bajo la descripción os voy a dejar, también porque tienen página web. Entonces, bajo la descripción os dejaré el enlace del canal y aparte de la página web que tienen, donde tienen toda clase de artículos. Yo os digo, material de caza, botas, linternas, chaquetas, chalecos, tienen de todo. Nada, echáis un vistazo a la página web y ahí lo veis todo, ¿eh? Bueno, pues nada, ya os digo, probaremos esta arma en el campo y ya daré mi opinión. Quiero que sepáis también una cosa, que yo no estoy a favor ni de una marca ni de otra. Si no me gusta, lo voy a decir. Si no, la gente que me deja el arma se arriesga a que yo diga que esa arma no vale para nada. Porque yo no me voy a callar ni voy a engañar a mis suscriptores, que sois vosotros. Y eso es lo que quiero decir. Bueno, pues yo la probaré a ver qué tal va. Ya os digo, es de polímero, completamente. Pero a mí lo que me interesa es la precisión que tiene.
Porque a mí me da igual que sea de madera, que tenga ahí vetas bonitas de madera, que sea lo que me dé, lo que le dé la gana. Me da igual. Yo lo que quiero saber es la precisión, que es lo bueno. Porque vamos a ver, si vamos a mirar la estética con la madera y todo lo demás, es para tenerla colgada a la pared y mirarla. Decir, oye, qué bonita es. No, no, no. Cuando uno de vosotros, o yo mismo, nos compramos un arma de estas, de aire comprimido, pues lo que queremos es disfrutar con ella. Pero que tenga precisión también. Pero también os digo una cosa. La precisión, si el arma tiene precisión y el tirador no tiene precisión, no hacemos nada. Ya os digo, ya lo probaremos en el campo y ya os diré mi opinión. Bueno, pues nada, nos vemos en el campo. ¡Hasta luego! Bueno, amigos, ya estamos aquí para probar esta arma, la Norica Omnia CRS. Ya os digo, me parece un arma futurista, ¿eh? Un arma táctica que no sé, a veremos cómo funciona esto. Yo espero que bien. Y nada, pues vamos a empezar a ver cómo dispara. Voy a prepararlo todo y vamos a empezar. ¿Qué es lo que queréis ver? Bueno, voy a probar con tres clases de balines para ver en esta arma cuál va mejor. Voy a probar los BSA, aquí los tenemos, los Strohers, aquí los tenemos, y los Norica Hammer, aquí los tenemos también. Pues nada, vamos a empezar. Los Strohers tengo que decir que son dorados, son cobreados, ¿eh? Nunca me han gustado a mí los cobreados. Pero bueno, eso ya depende de cada cañón. La verdad que es un arma que pesa muy poco, ¿eh? Como os digo, vamos a empezar por los Norica Hammer. Ah, por cierto, hoy voy a hacer la tirada a 30 metros porque aquí detrás tienen herramienta del campo y no puedo tirarme más para atrás. Tengo solo 30 metros. Pero bueno, lo de menos. Aquí lo que interesa es saber la precisión que tiene a 30 metros. Tiene una sensación muy agradable, ¿eh? Madre mía, no me esperaba yo esto. El sistema este del antirretroceso, espectacular, ¿eh? De verdad. Thank you.
Bueno, vamos a cambiar a lo que sea. No sé si lo he dicho, pero estoy apuntando al medio. Vayan donde vayan los balines, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a por los cobreados, los estrógenes. Quiero deciros que no te enteras, ¿eh? No te enteras ni cómo disparas. Esto es una maravilla. Una cosa que quiero deciros, si os dais cuenta, la cabeza la tengo recta prácticamente a lo que es el visor. No apoyo apenas la mejilla en la carrillera, para no transmitir vibraciones ni nada. Y apenas la tengo apoyada en el hombro. Eso es para transmitir lo menos posible. Thank you.
Parece que vaya a llover. Está por aquí detrás trabajando. Bueno, chicos, ya hemos terminado. Ahora vamos y os enseño cómo ha quedado la cosa. Bueno, pues aquí estamos. A ver, los Norica, pues no le han gustado este cañón. Ya veis, ha hecho un poquito de desparramiento. Y es raro, los Norica Hammer, por ejemplo, siempre van bien. Pero bueno, eso es ya cada cañón. Los BSA han ido muy bien. Muy bien, me han gustado. Y aquí tenemos los Stroker. También muy bien. Bueno, estos dos van muy bien en este cañón. En este cañón. Bueno, amigos y amigas. La verdad es que me he quedado sorprendido con esta arma, ¿eh? Me he quedado sorprendido. El sistema que tiene, eso es una pasada. Yo lo que no entiendo es cómo la casa Norica no hace este sistema en otras carabinas, porque ya os digo que no te enteras cuando disparas, no te enteras. Y los visores están protegidos, tanto de que si se rompen con los nitropistón, que con los de resorte. Con esto no hay problema, es como si dijeras un PCP, lo mismo. Y os digo, es una maravilla. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Precisa es precisa. Lo que ha pasado ahí con los Norica es que a este cañón pues no le van bien, sin embargo los otros sí. Os tengo que decir una cosa, que estas tres marcas de balines que he probado, dos han ido muy bien. Pero a lo mejor en otro cañón lo probáis y no van bien. Bueno, yo voy a decir por qué. Una vez hablé con un ingeniero de la casa Gamu. Y me explicó cómo funciona esto de los cañones. Cuando hacen los cañones, la broca que hace para hacer las estrías va gastándose. Entonces, los primeros cañones, por ejemplo, pongamos un ejemplo de 200 cañones. A lo mejor los primeros 100, la broca no se ha desgastado aún. Y entonces va bien. Van todos iguales. Pero como vaya gastándose un poquito, las estrías cambian un poco. Entonces, ya no va a tirar igual. Y eso es lo que me explicó. Entonces, hay que buscarle el balín adecuado para ese cañón.
Entonces yo os aconsejo que probéis balines y no os pongáis en uno. Y hasta ahora, es que no me agrupa. Probad balines hasta que encontréis el adecuado. Y nada, chicos, os quiero decir que quien quiera adquirirla, la puede adquirir en Deportes Tera, por supuesto. Y es una tienda de confianza, y más saliendo de mí, porque yo no me fío de ninguna tienda. Pero os puedo decir que esta sí. Y no es porque me la hayan cedido, es por lo que pienso yo, soy así de sincero. Ya os digo, y no olvidéis de suscribiros a este canal, a mi canal, y también no olvidéis suscribiros al canal de Deportes Tera, porque os va a gustar mucho, ¿eh? Ya os lo digo, yo he recomendado ese canal muchas veces y a la gente le ha encantado. Porque como los lunes y los jueves hacen el chat en directo, pues podéis preguntar de cualquier tema, de cacería, de pesca, de lo que queráis, de municiones, de lo que queráis. Y ya os digo, son unas personas súper encantadoras. Y nada, chicos, esto ha sido todo y compartir el vídeo, claro. ¡Hasta pronto! Ah, bueno, se me olvidaba de valorarla, claro. Bueno, en diseño, yo como lo veo un poco demasiado moderno, pero eso va a gusto de cada uno, pues yo le daría un 3, para mi gusto, ¿eh? Pero en disparo y precisión y todo, un 8 o un 9. Por el sistema que lleva, ¿eh? Por eso lo valoro así de alto y la precisión que tiene el cañón este. Y nada, chicos, pues ya está, eso ha sido todo.